Si has escuchado hablar de nosotros, seguro piensas que el Ministerio de Vivienda se dedica a construir casas. Esto no es así. Lo que hacemos es facilitar que las familias que más lo necesitan accedan a una vivienda a través de distintos subsidios o programas. Esto es lo que llamamos vivienda de interés social. La vivienda de interés social es aquella vivienda subsidiada por el Estado y destinada a reducir el déficit habitacional, ya sea a través del programa Techo Propio, el Crédito a mi Vivienda, así como cualquier otro producto promovido por el Ministerio de Vivienda. Ahora bien, ¿qué quiere decir vivienda subsidiada? Significa que para su compra o construcción ha habido algún tipo de ayuda económica del Estado. En el caso del programa Techo Propio, el subsidio es el bono familiar habitacional. En el caso del nuevo crédito Mi Vivienda, los subsidios son el bono del buen pagador y el bono verde. Por lo general, mientras menor sea el precio de la vivienda, mayor es el monto del subsidio. La vivienda de interés social está dirigida a familias de escasos recursos, que no tengan casa y que no hayan recibido ayuda habitacional del Estado. Un detalle importante es que la vivienda de interés social es digna y segura, es decir, cumple con todos los parámetros del Reglamento Nacional de Edificaciones y cuenta con servicios básicos. Con la vivienda de interés social, son cada vez más las familias peruanas que cumplen con el anhelado sueño de la casa propia. Gobierno del Perú. El Perú primero.